La Coordinación Estatal de Sonosis trabaja en las diferentes comunidades del municipio de Chautempan con la campaña de esterilización para perros y gatos a fin de controlar el incremento de la población de estas mascotas. Este jueves 23 de abril estuvieron en la Unidad Habitacional Santa Cruz. Mauricio Cruz Sánchez, médico responsable, señaló que la edad ideal para realizar este procedimiento en sus mascotas es a partir de los tres meses inicialmente pues es este evitar este el, el incremento de la población de perros y gatos en el estado igual pues este sacar a la mayoría de los perros que están en, en, en así que en la calle más que nada, de la cirugía pues se les recomienda que vengan los perritos con un ayuno de 12 horas sin tomar este alimentos sólidos ni líquidos este, que vengan de preferencia pues, limpios y si no pues no importa si los pueden traer y, y a partir de los tres meses de edad que es lo recomendable la esterilización contempla una cirugía menor para evitar que se sigan reproduciendo y se genere sobrepoblación. Lo que hacemos este, es una OVH, ovariosterectomía, en el caso de las hembras y una orquiectomía en el caso de los, de los machos. En el caso de las hembras lo que retiramos son este, los ovarios, cuernos uterinos y parte, parte del útero. Y en los machos lo que retiramos son los testículos. Los datos que se solicitan son edad, raza y estado de salud de su mascota para poder realizar su esterilización. Habitantes de la zona señalaron que estas campañas les permiten responsabilizarse de su mascota. Es el caso de Brenda Varela y Graciela Contreras. Y yo creo que también es una forma de educación y valores para los niños, ¿no? El, el que quieran y el que cuiden a una mascota, yo creo que es parte de esto, ¿no? Una esterilización también está muy bien porque pues es caro este llevarlos a esterilizar y está muy bien porque también mucha gente no no cuenta con los recursos y este y las campañas son muy buenas se recomienda después de la esterilización hacerle la curación a su mascota durante una semana con un cicatrizante una vez al día o incluso puede lavar la herida con un té de árnica. Este 24 de abril, las jornadas de esterilización se realizarán en las comunidades de Muñozla, San Pedro Tlalcuapan y la cabecera municipal de Chautempan, de 9 a 13 horas. El servicio es gratuito. Para Sistema de Noticias, Diana Zampualteca.